Oh, man. ¡Deja comer tranquilo! Buena. Este es el Cinema Pastene. Cinema Pastene, en italiano. Ah, bueno. Mire, yo vengo de parte del gobierno, del Ministerio de Bienes Raíces. Mi nombre es Pedro Segura. Vengo a informarle sobre la expropiación que sufrirá la propiedad en la que nos encontramos, caratulada con el rol número 2812-1845. Mire, sabe que no tengo mucho tiempo. Se encontrará el dueño. Sí. Y el mismísimo dueño, el capo, le pide que retire inmediatamente. Oiga, pero, de ¡andad de mía! ¡Pero, señor! ¡Fuera! ¡Fuera! Por favor, no me... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Le informo que está pasando por sobre la ley! Thank you.
Juan! ¿Ah? Oiga, venga, venga, venga. ¿Cómo estás ahí con tanto frío, hombre? Venga, entres aquí. Venga. Adelante, adelante. Pase, pase, pase. Permiso. Asiento. ¿No tendrá fueguito que me preste? Mire que se me quedaron las llaves dentro del auto y no lo puedo abrir. Se me quedó el celular, no tengo efectivo. Lo de su auto lo puede arreglar un amigo que trabaja aquí. Pero ya se fue. Así que tiene que esperar hasta mañana. Está cayendo la noche y aquí hace un frío. Hay que estar preparado. Tome. Quédese a pasar la noche aquí y mañana con calma soluciona su problema. Yo cumplo con mi deber nomás. Por mí no lo echaría nunca de su chinema. Pero mire, sabe que le ofrecen buena plata y después van a construir un mall. ¿Por qué no lo piensa si le conviene? Le voy a echar una mirada a la noche a ver si mañana se lo firmo. Ah, ahí le dejé un té con un sándwich para que coma algo. Y si quiere fumar, ahí también tiene fuego. ¡Hasta mañana! Oiga, ¿pero me va a dejar encerrado acá? Que duerma bien. ¡Anda ahí!
Devuelve mi fuego, por favor. Ahora puede marcharse. Jefe. Hola, hombre, te he llamado como 100 veces desde ayer. ¿Cómo te fue? ¿Te firmó los papeles? ¿Aló? 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 ¿Estás ahí? Sí, jefe. ¿Sabe que me fue mal? No encontré el lugar, parece que no existe. Entonces llegaste al lugar y no encontraste el cine. Sí, jefe. ¿Igual que Pérez? Sí, jefe, igual. ¿Igual que Arragá, igual que el Gutiérrez? Sí, jefe, igual, igual. ¿Pero cómo puede ser que ningún imbécil encuentre ese maldito cine de pueblo? ¡Son unos inútiles! Eso de, se llama Cinema, en honor a Cinema Paraíso. Yo era el Toto de esos años. Mi papá me traía para acá, yo sentaba ahí en un pisito y ayudándole. Por eso logré hacer andar el proyector después de 35 años que estuvo parado. Puro corazón. Porque esto ha sido difícil. Difícil poder recuperar algo después de 35 años que estuvo cerrado y estuvo casi en el suelo. Yo empecé de nuevo, de poquito, quería por hacer todavía mucho, pero ya está funcionando. Imagínate volver años y años, retroceder en el tiempo y acordarse de cuando esto estaba lleno de gente, cuando mi papi alegaba porque todos fumaban y el humo se venía por aquí, por la sala de proyección. Entonces decía, mira, todos están fumando ahí abajo, ya el arco se veía medio borroso la película y todo, y me mandaba que para porque apagaron los cigarros. Quería mostrarle a todo el público que se perdió, toda esa juventud que no vivió el cine. Y eso mismo pensaba yo acá. Hubo una generación completa en Pastene que se perdió lo que era el teatro, el cine, desde 1910.
de que se construyó el cine, apareció este proyector aquí. Se lo compró como el año 42 a la familia Rosati, al que lo heredó, a mí se lo compró. Y de ahí funcionó y fue mi casa. Así que aquí hay corazón, hay cariño, y más que de chico viendo películas, siempre fue un sueño hacerlo andar de nuevo.